¿Qué tal? En este video les mostraré el proceso para configurar el sistema autofocus en una estación Trimble C5. En este caso tengo aquí una estación Trimble C5, como podemos ver acá, y vamos a ajustarla para ver los diferentes modos de operación del sistema autofocus en Trimble Access. Acá tenemos la interfaz de Trimble Access abierta. Vámonos acá a instrumentos, nos vamos acá donde dice configuraciones de instrumentos, y acá pasamos a la pantalla 1 de 2, cambiamos a 2 de 2. Acá tenemos el método de enfoque y acá tenemos tecla solamente. Cambiamos acá de tecla solamente, estamos acá, y tenemos los tres modos. Les explicaré brevemente cada uno. El método continuo siempre va a estar midiendo el distanciómetro para calcular la distancia, y a su vez el sistema puede calcular el enfoque automático, que es el primero que tenemos acá arriba. Ese modo se puede interrumpir si yo muevo el sistema. Si quiero que siga haciendo un trabajo continuo y está en este modo, presiono aquí el botón de AF. Sería el primer modo. El siguiente modo es automático en prisma. Solamente se autoenfoca cuando siente o detecta la presencia de un prisma frente al instrumento, en este caso dentro del área visible del instrumento. También puedo enfocar manualmente moviendo esta parte que tenemos acá. Bien, el último, pero no menos importante, es el tecla solamente. Tecla solamente, además de permitir hacer enfoque manual, como estamos viendo acá, también permite hacer lo que es el enfoque únicamente presionando AF, las veces que sea necesario para que el autoenfoque. Ya una vez seleccionado el modo que nos interesa que trabaje, por ejemplo en este, le damos acá en Enter y ya queda seleccionado, y le damos aceptar en la pantalla. Bien, espero que este breve video les sea de utilidad, y cualquier consulta a la orden. Saludos y gracias por vernos.